vino y veníamos hablando en la pausa, algo que quería tocar también en la entrevista, el tema del informe Bernales, este informe que concluyó básicamente, en resumen y en pocas palabras, en que se generó una especie de estructura al interior del ejército durante el gobierno de Ollanta Humala para favorecer a sus compañeros, a sus amigos, a su promoción. Pero eso habría sido utilizando de alguna manera el marco legal, sacándole la vuelta a la ley sin caer en la ilegalidad, la delgada línea, almirante. Sí, mira, Maribel, acá lo que se hizo fue aprovechar una serie de coyunturas a su propio beneficio. O sea, en este caso, favorecer a la promoción del, en este caso, del expresidente Humala, sí, pero ¿de qué manera? Primero, los años de servicio, por ejemplo, cuando yo me retiré de la Marina, yo cumplí todos los años de servicio de acuerdo a ley, que eran 35 años. Luego se extendió el tiempo de servicio a 38 años y luego a 40 años. Entonces, ¿qué sucede? Que al extenderse el tiempo de servicio, entonces tenemos que hacer todo un andamiaje por promociones, lo ha hecho el Ejército, lo ha hecho la Marina, lo ha hecho la Fuerza Aérea, para adecuar el tiempo de servicio ya no de 35, sino a 38 y después a 40. Entonces, tal promoción tiene que hacer 4 años de coronel, tal promoción tiene que hacer 5 claro. años, tal promoción 6 para irlas adecuando, ¿no? Y entonces ahí, cuando han sacado los decretos correspondientes en el ejército, por ejemplo, a la promoción de Humala, ustedes para ser general de división solamente tienen que tener 4 años de general de brigada. Ahora, ¿qué hacer ahí? O sea, claro, porque no se puede quitar el ascenso a alguien, se puede degradar a alguien. No, por eso, o sea, eso son recomendaciones que no tienen ni pie ni cabeza. O sea, ¿por qué no tienen ni pie ni cabeza? Porque no puede romper la institucionalidad. Entonces, ¿qué sucede? Acá los ascensos y las invitaciones al retiro son inamovibles, son irreversibles. Entonces, ¿qué se puede hacer? En el caso de cualquier persona que crea que ha sido perjudicada, digamos, tiene que recurrir al Poder Judicial y no hay otra manera. Y de ahí sí hay que recoger del informe de Bernales, hay que recoger todos estos manipuleos que se pueden haber hecho, pero que son legales, y entonces al final modificar con el marco nueva legal ley para que no vuelva a ocurrir. Así es. Modificar la ley. Ah, ya, mira, todos los oficiales cuando le sacan sus notas, todos están pegaditos a décimas. Y si yo, como junta, puedo manejar 3% sobre ese resultado. Claro, suba cualquiera. Claro, así es. Entonces, ya no debe manipular 3% esa junta, 1%, por decir un ejemplo. Para que no sea subjetiva la decisión. Así es. Entonces, ese es un tema importante. Bueno, quería tocar con usted también antes de pasar al tema de su proyecto. Veníamos escuchando incluso en la sala mientras yo me maquillaba y usted estaba esperando esta entrevista a Nicolás Lúcar, el tema del abatimiento del camarada Alejandro, según un volante distribuido por las Fuerzas Armadas, valía 2 millones. Sin embargo, la PCM solo le habría dado 500.000 soles a 20 colaboradores del BRAN. ¿Qué está pasando con el proceso de los colaboradores del BRAN? Porque Nicolás los ha tenido hoy, yo ya los he tenido hace como 2 meses, creo, no a ese señor, sino a otros dos. Durante la entrevista que le comento, incluso llamó un general y reconoció que estos dos personas efectivamente eran colaboradores y que había un tema de presupuesto que no se les podía pagar, pero estamos hablando de cosas que se están ofreciendo como pagos, de gente que está arriesgando su vida y que la verdad no se está cumpliendo con ellos. Mira, este es un tema que me he enterado ahora cuando he escuchado anteriormente, antes de entrar, a ese colaborador que estaba con Nicolás Lúcar, y yo creo que es un tema que lo tiene que ver la Comisión de Inteligencia en el Congreso. ¿Por qué? Porque la Comisión de Inteligencia ve todos estos temas, todas sus sesiones son secretas, ¿no? Y entonces, un tema de pago de colaboradores, que son dineros reservados, dineros de fondos de inteligencia, entonces, lógicamente hay que ver, porque si acá ha habido gente que ha habido ofrecimientos y después no se les ha dado el dinero que les corresponde, me parece que es un tema totalmente irregular. Y es un tema que hay que verlo. Entonces yo voy a hablar con el congresista Miyashiro, que es el presidente de esta comisión, para que esto sea visto. Para que haga suyo ese tema. Por supuesto.
Vamos a abrir los teléfonos 251-9422-467-4499. 251-9422-467-4499 son los teléfonos de Exitosa. Y mientras esperamos la llamada, cuénteme acerca de este proyecto de ley que adelanté antes del corte, usted está presentando. Es un proyecto que plantea, entiendo, que los militares que ya han sido condenados en el marco de la lucha contra el terrorismo pasen a purgar su pena en centros de reclusión militar. Sí, mira, pero eso acá hay que verlo en este contexto. O sea, ¿qué cosa es lo que ha venido sucediendo en el Perú? En el Perú, efectivamente, hemos estado, enfrentamos a un movimiento terrorista, el más sanguinario del mundo y el más ruin. Porque este movimiento terrorista se camuflaba en la población y al camuflarse y andar como pez en el agua en la población, había que buscarlo dentro de la población. ¿Hubieron excesos? Sí, hubieron excesos. Ahora, esos excesos de esos oficiales en cumplimiento de órdenes deben terminar en una cárcel común al lado de un asesino que te mata por robarte un celular, o al lado de un narcotraficante, o al lado de un terrorista mismo. O al lado de un terrorista mismo, eso es lo mismo, eso es lo que hay que preguntar. Pero hay quien podría decir, bueno, esto también puede ser interpretado como un espíritu de cuerpo, es decir, las condiciones de una cárcel militar, sin duda, además, en una institución que está, digamos, per se absolutamente jerárquica, donde uno tiene pues sumo respeto a, yo no me imagino a un suboficial, no sé, tratando mal a un reo o siendo estricto con un reo que es general, pues. No, acá el tema es el siguiente. Primero, esto no es un tema de un invento, esto existe en el mundo. Y en el mundo democrático, o sea, si vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, tú no vas a ver a ningún coronel, teniente, etcétera, condenado por un tema de excesos o delitos cometidos. ¿En guerra por, interna o externa? No, eso van a cárceles militares. Entonces, hoy día, por ejemplo, se está condenando a coroneles y generales por autoría mediata. Por ejemplo, últimamente, al general Mori, por el tema de uno de los temas más sonados en Ayacucho. Pero a él se le condena y se le dice, usted, como usted era el jefe de toda la región de Ayacucho, usted tenía que haber sabido lo que estaba pasando ahí. Y entonces a usted le metemos 24 años de cárcel. O sea, el general Mori, una persona distinguida, va a tener que ir a la cárcel, 24 años, al lado de cuanto delincuente caiga en la cárcel, me parece que no, es algo ilógico. Debe estar preso, como dice usted, pero en una cárcel militar. Pero a eso vamos. O sea...